amigos pescadores, un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. Hoy estamos en Concordia, con Puerto Yeroa Pesca. Hoy nos va a guiar Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Bueno, vamos a ver. Estamos en un lugar mágico acá, la represa de fondo, y esperando que en cualquier momento va a aparecer Rafael Geyer, que todavía no pudo venir por acá. Bueno, vamos a ver cómo nos va la pesca. ¿Seguimos? Bueno, estamos por iniciar la pesca. Hola, Miguel. Hola. Bien. ¿Ansioso? Perfecto. A ver qué sale de acá abajo. Bueno. ¿Le mandamos un saludo a Cañete? ¿Eh? Un saludo a Cañete, que puso el equipo. ¿Sí? Bueno. Hola, Raúl. Hola, Marcelito, ¿cómo te va? Bien. Buen día. ¿Todo bien? Muy bueno tu gesto. La ¿ansioso? Gente que te acompaña. Tengo que saludar a unos compañeros de producción. Hola. ¿También vos? Sí, una alegría de estar acá. Y la ansiedad, viste cómo es, el pescador. Normal. Bueno. Normal, vamos a ver qué hacemos. Así que ahora vamos a iniciar la pesca en un ratito. Iniciaremos la pesca en breve. Bueno, vamos. Bueno, acá lo tenemos a Marcelo con un pique. Vamos a ver si salta. Ahí va. Pique. Llévalo tranquilo, Juan. Tranquilito. ¿Vos le aflocaste un poquito el pelo? Un poquito solo, fíjate vos. Otro bicho, Juan Pablo. Otro bichazo. Otro bichazo, sí. Venimos bien. Mira lo que es. Un bicho tremendo, otra vez. Se
segundo pique con el estreno de la caña, esta me dio una suerte. Increíble, la Voyager de Tech, impresionante. Concordia te da estos dorados enormes. Puerto Yeroa Pesca, Rafael Geyer. Te trae y te saca estos doraditos, ¿qué más querés? Dos piques tuvimos, mirá lo que, por favor. Tremendo, tremendo. Qué polenta tienen estos dorados, por favor. ¿Eh? No le gustó nada ver. No le gustó nada vernos, che. Pobre animal. Miguel, yo digo, qué belleza de pescado. Y mi primo Daniel Cabrera me dice, siempre decí lo mismo. Qué belleza de pescado. Y le digo, ¿cómo no voy a decir qué belleza de pescado? Mirá. Sí. Así que le mandamos saludos a Daniel, Miguel. Sí, ¿para Cabrera? Para el pelado Cabrera. Para el pelado Cabrera. Y una belleza de dorado, Daniel. ¡Ay, Dios! Mirá lo que es, parecido al otro, Pero poquito más chico, No mucho más, Miguel, ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios, lo que es esto! Mamita querida, Río Uruguay. No, no, Miguel. Miguel. ¿Qué decís? Ah, Miguel. Puede ser que... Que no das más. Estás cansado, ¿no? Está lindo. Está lindo. Ponete allá, Raúl. Linda pose. ¿Para que saca él? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Acá está Raúl, Miguel, disfrutando de este pescado. Un infierno de pescado. Miguel. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿no? Recuperándome. Impresionante, que no sé, 20 minutos hace que estamos pescando. No, impresionante. Bueno, ¿vamos a devolverlo? Vamos. Bueno, muy bien, Juan Pablo, tremendo segundo pique. Tremendo segundo pique. Tremendo, tremendo, tremendo. Dos piques infernales tuvimos. Bueno, ahí está Miguel, capturó. Vení, Miguelito. Y acá, ya está, devolvelo vos tranquilo. Tremendo, tremendo bicho, impresionante los dos piques que tuvimos. Es una cosa impresionante los dos dorados que sacamos, la pelea que nos dieron, la fortaleza que tienen estos dorados, por eso hay que cuidarlos, hay que cuidar el río Uruguay, hay que cuidar estos dorados, es una maravilla, chico, una maravilla. Bueno, lo que corresponde. Lo que corresponde, que se vaya, que se sigan reproduciendo. Y ahí se fue. Bueno, vamos. Bien, 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 bien. Bueno. Extraordinario, che. Bueno, vamos por otro. Vamos por el grande ahora. Más grande. Me agrandé. Todo Pesca, de Pablo Picardi. Tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi. Un trabajo único y artesanal, exclusivo en Bragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano. Teléfono 2342-1550-9743. Bragado. En Facebook, Pablo Picardi. Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez.
especialista en baja visión. Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Remo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado. En cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado, 2342-1546-2290. Sábado 9 y domingo 10 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromeco, Reta y Orense. Más de 5 millones y medio de pesos en premios, 7 vehículos 0 kilómetro y muchísimos premios más. Inscripción general 3.500 pesos, socios 2.500 pesos, damas y menores de 12 años 3.100 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 1 de febrero del 2019, un automóvil 0 kilómetro y 14 premios más. Sábado 9 y domingo 10 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra, en Claromeco, Reta y Orense. Bueno, tercer pique que pudimos concretar, porque ya tuvimos varios que erramos. Y recién venía doblete, Juan Pablo. Venía doblete, me venía doblete. Cuando me pasa la caña. Claro, Raúl pasó la caña para agarrar la Voyager del techo. Otra vez con el pique. Estamos levantando para que no se molesten las... Y la agarró en ese momento. Increíble. Igual. ¡Mirá! ¡Qué belleza, Dios! Hora y media de pesca, Juan Pablo, ¿irá? Maravillosa hora y media de pesca. Impresionante, impresionante hora y media de pesca, ¿verdad? Que estamos pescando. Sí. Tres tremendos dorados. Tres tremendos dorados. Y dos o tres piques que erramos. Tres, sí, porque recién fue... Mal parado. Era doblete. En el momento que empezamos a juntar la otra línea para no molestar al que trae el pescado, ahí tomó. Y bueno, se fue. Mal parado. Arriba, vamos con los doraditos. ¡Ay, qué dorado, mamita, mirá! ¡Uy, Dios lo que! Es otra bestia, loco. Que no es tan grande, dijimos. No, que es una bestia. Yo lo vi cuando saltó, apenas lo clavé, saltó como una bestia. Pero claro, estaba lejos. Una cosa impresionante. Mirá lo que es, Raúl, mirá lo que es, por Dios, mirá lo que es. Aguante la Pro 82, vamos. Ahí está. Bueno, ahí estamos acomodando el doradito para la foto, Raúl. ¿Qué pasó? Acá estamos. Impresionante. Otra tremenda bestia. En Concordia, con Puerto Yerroa Pesca.
Rafael Geyer, lo llaman a Rafa o lo llaman a Juan Pablo. Una cosa impresionante la pesca que estamos teniendo, los dorados tremendos que están saliendo. ¿Cómo fue la pelea, Raúl? Hermosa. Una cosa impresionante. ¿Eh? Lástima que sale muy abajo con la mosca, no se pueden encarar. No importa. Esa cara de susto. Bueno, ahí se va el doradito. Se está el doradito recuperando. Se está recuperando el doradito. Está muy, muy clavado de punta. Ahí está. Si venía con este lado mío, está bien, está muy alta la borda ya. Ahí más baja la borda. ¿De qué tiene que estar sentida esa sacando el poné la mano derecha en la panza? Pero ya debe estar. Está bien. Bueno. Está devolviendo el dorado de Raúl. Quedó cansado Raúl de la pelea. Ahí se va porque está con toda la fuerza. Tiene una fuerza, mira cómo cabecea, pobre bicho. Ahí va. Bueno, ahí se va. ¡Vamos! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! Listo. Triplete llevamos, ¿eh? Vamos, uno cada uno. Ahora cada uno pesca para cada uno. ¿Eh? Porque yo le metí los tres con la Voyager de Tech, el pique este, la caña esta, un sueño, ¿eh? Bueno. Y seguimos, vamos por el grande. Qué maravilla, Dios. Bueno, ahora Raúl con otro pique. Mirá, ya saltó. Sí, pegó un zapatazo allá arriba. No lo vi cuando levanté la vista, ya vi el borbollón nomás, pero la cámara estaba puesta ahí. Va a saltar acá, ¿eh? Va a pegar un zapatazo acá ahora. Ahí está. Ah, hermoso. Un poquito más chiquito que los otros, pero bueno. Sí. Ya estamos agrandados ahora, ¿viste? Claro. Hermoso, Raúl. ¿Eh? Sí. Muy lindo, che. Hermoso dorado. Un poco más chiquito que los otros, pero bueno. Ya estamos, viste. Es el tamaño de dorado más común este, ¿no? Ya está nervioso. Sí. Ya no le gustó mucho, viste. Muy bien. La caña es tuya. ¿Esa es la que pescaste el dorado? La tuya. Sí, la que pescaste el dorado. Está bien, pero sentí que viene picando. La foto de rigor. ¿Otra foto? Ah, bueno. Sacale total. Arriba, Raúl. Levantar. Bueno. Otro lindo dorado. Más dorado, che. Muy bien. Color hermoso. Boga grip al agua. A ver. Vamos al agua con el doradito. Que se vaya. Que se críe. Tienen una fuerza impresionante. Bueno, seguimos. ¡Vamos! ¡Qué barro! ¡Qué pesca, Dios! ¡Ah! Yo pensé que se había ido, yo se fue y era de él. ¡Qué susto me di! No se asusten. Tengo fe, pues está saltarín él. Casi se mete adentro, che. Te dije que acá al lado va a saltar. Casi se mete adentro, impresionante. Qué barro. ¿Viste dónde pegó acá en el borde? Oh, increíble, casi se mete adentro. Me salpicó la cara, mira. ¡Vamos! Cada vez más chiquito del que el otro, ¿viste? Por eso es más saltarín. Pero hermoso. Por eso es saltarín, che. Por eso es más lindo, esto es más chiquito, por eso. Falta más. Lo tenemos, falta. Un poquito está nervioso todavía. Está arisco todavía. Está bien rojo, ¿no? Está enamorado. No, me volví loco con esta caña hoy. ¡Debut! El debut de la Voyager de Tech, un sueño, chico. Perfecto, señor. Bueno,
que tienen, impresionante. Bueno, bárbaro. Muy bien, muy bien. Bárbaro. ¿Vamos a comer algo? Vamos. Vamos. Con nosotros. Hermosa la costa, chi. Esta es la costa uruguaya. Venimos acá a los dorados, los uruguayos. Represa de Salto Grande, donde estamos realizando una pesca extraordinaria. Ahí están las lanchas de la zona que tienen permitido pescar aquí dentro. Bueno, nosotros pescamos afuera, pero hicimos una pesca impresionante. Ahí está la bandera, más de acá no se puede pasar. Así es, límite de seguridad. Ni siquiera navegar se puede. No se puede ingresar ni por tierra ni por agua. Muy bien. Bueno, igual nosotros le metimos una pesca, mamita querida. Fantástico. Estamos de regreso. ¿Pescamos cuánto? ¿Tres horas? ¿Sí pescamos? Sí. Tres horas y media más o menos. Tres horas y media, bueno. Puerto Yerua Pesca. Venimos ahora a descansar un ratito, comer algo acá a la sombrita y después vamos a volver un rato con el Rafa. Muy bien, a verlo, Miguel. Bueno, vamos a intentar entonces a la tarde ahora un ratito pesca de surubí. Así ¿eh? Dicen. Hoy, ya dorado, quedamos sobrepasados. Sí, la verdad que sí. Muy buena jornada de dorado. Impresionante. Y algunos que se escaparon. Así que ahora vamos a encarar. Surubí. Vamos. Acá estamos en Puerto Yerua Pesca, servicio de Rafael Geyer, en Concordia. Pescamos tres horitas por la mañana. Y vinimos acá a descansar, a comer algo. Un lugar muy lindo. Puerto Yerua Pesca. Lo llaman a Rafael Geyer. Se hacen una pesca de dorados como la que hicimos nosotros hoy. Extraordinaria. Bueno, y ahora vamos a entrar otro ratito a la tarde. Bueno, Rafa, un gusto haber estado por acá en Concordia. Y la verdad que tuvimos una pesca a la mañana impresionante. Bueno, Marcio, gracias a vos por haber venido, por estar una vez más con nosotros acá con Puerto Yerua Pesca. Y bueno, sí, la pesca en realidad fue increíble, ya las imágenes van a decir todo. Sí, la pesca de la mañana fue impresionante, che, lo de dorado que sacamos, impresionante. Y bueno, ahora intentamos a la tarde con el surubí, no tuvimos suerte. Sí, estaba cogiendo un poco el viento. Sí, pero bueno, sí, estaba complicado. Te la debemos esa para... Ay, bueno, ya volveremos, che. Bueno, entonces invitamos a los pescadores que se vengan a Concordia, que la pesca es increíble, que te llamen a vos a los teléfonos que van a aparecer abajo de la pantalla y que tenés un servicio muy bueno. Y nada más que venir a Concordia y pescar. Dale, cuando quieran, matan todo invitado. Ahora después pasamos bien los datos de los contactos. Y bueno, tanto toda la gente como vos siempre están invitados y bienvenidos acá a este lugar, Concordia o Puerto Yerua, donde hacemos las pescas todo el año. Bueno, muchas gracias, Rafa, por el servicio que nos diste. Dale, viejo, nos vemos. Bueno, gracias. Bueno, amigos pescadores, así terminamos una hermosa jornada de pesca acá en Concordia. Hicimos una mañana de pesca impresionante con dorados de excelente tamaño. Y ahora intentamos en la tarde un ratito con la captura de surubí. Bueno, no tuvimos suerte. Estuvimos haciendo trolling un buen rato y no tuvimos suerte con el surubí. Así que bueno,
pesca de la mañana impresionante con los dorados. Así que nos despedimos y los espero la próxima semana por la pantalla de América Sport.